No le enseño mi cara porque me acabo de levantar, pero quería enseñarles que estuve abriendo el regalito de Rosy ahora. Y miren, amigas, es una bolsa. Yo les había comentado que Carpisa vende muchas bolsas. Y miren, es una bolsa tipo color pastel, color salmón. No sé más o menos el color que ustedes definan en la cámara. Muy bonita, me encantó. De hecho, tiene el recibo adentro que no dice cuánto costó, pero tiene el recibo por si yo quisiera cambiarla. Pero no la voy a cambiar porque me encanta este color claro, ya que mi bolsa es roja. Y para donde quiera voy con ella. Y este color está súper bello. Muchísimas gracias, Rosy. Yo le agradecí ya. Y les voy a enseñar cómo es por dentro ahora. Bueno, así se ve por dentro. Tiene este bolsillito aquí. A mí siempre me ha gustado la marca Carpisa, amigas, porque tiene tipologías de bolsas muy lindas. Y como marca debo decir que es muy buena. De hecho, la bolsa roja que tengo ahí abajo me la regaló el papá de la niña. Y es Carpisa igual, muy bonita y duran bastante. Entonces miren cómo es por dentro. Tiene esto aquí que es para el celular, este que es para meter otras cosas. Y bueno, tiene este bolsillito aquí adelante. Y inmediatamente voy a cambiarla por la roja. Voy a meter las cosas que tengo en la roja aquí. Si hubiéramos estado en Cuba, hubieran regalado el bolso o el monedero con un peso de Raidel. Le echan un menudito adentro. En Cuba se tiene esa costumbre de tú regalas un bolso o regalas una, ¿cómo se dice? O regalas una cartera. Y tienen la costumbre de echarle un menudito adelante, como queriendo decir que te va a entrar dinero, ¿no? Y bueno, este fue el regalo de Rosy. Muchísimas gracias, Rosy. Y mírenlo ahí, qué lindo. Bella, está bella. Muy buenos días, mis preciosas. Bienvenidas a otro vlog. Bienvenidas a otro video en nuestro canal de familia. Hoy es martes 27. Y antes de comenzar este vlog, quiero agradecerle a todas las muchachitas que me han felicitado, tanto en privado, por WhatsApp, por Instagram, por aquí por YouTube. Gracias a todas de verdad por sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Ya desde ayer me estaban felicitando muchísimas y yo estoy muy contenta de verdad. Hoy cumplo 31 añitos. 31 añitos. Y lo único que le pido a Dios es mucha salud para mis hijos. Y que me dé salud para mí para verlos crecer. Eso es lo único que le pido. Porque lo demás viene en el camino. Y nada, aquí estamos, vinimos a la posta, miren un parqueo aquí, vinimos a la posta porque resulta que nuestra amiga Dina Granja, ella nos mandó un paquete con muchos dulcecitos y cosas hace bastante tiempo y se ha demorado muchísimo en llegar y resulta que me llamaron hoy para decirme que estaba en la aduana. Entonces tengo que rellenar un papel para que lo desbloqueen de la aduana. Entonces estamos viniendo aquí para ver si puedo hacer el documento que tengo que hacer aquí para que me lo desbloqueen, porque si no es una tragedia con este documento. Así que nada, voy a entrar, aquí está el suábana. Buenos días, mis amores, hoy es el cumpleaños de la Fucutuca. Cumple 31 añitos. Ya tú sabes, mis amores, bien contentos, bien felices. Sí. Dándole gracias a Dios por todas las cosas lindas que buenas estamos pasando, por todas las cosas buenas, por tenerlas a ustedes ahí siempre apoyándoles. Así que más, ¿qué más decirle? Gracias, 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 miles de gracias. Y nada, disfrutar el día de hoy, sí, con lo que hay. Con lo que haya. Comida, comida, porque usted sabe que aquí no se toma, aquí no así se nada. Es. Aquí es jama, un refresquito, una peliculita y a pasarlo en familia. Irene tranquilo durmió en su camita ayer, amigos, ¿verdad, mami? Durmió en su camita ayer de lo mejor, ni se movió para que ustedes sepan. Y hoy en la mañana se despertó tranquilita y en su camita ahí hablando solita, durmió de lo mejor. Gracias a Dios. Una suscriptora me estaba diciendo, more, podemos, te voy a dar un tip para que duerme en la cama. Y me explicó que le hicieron tipo un calendario a la hija. Me estaba dando más o menos opciones para yo poder hacer con Irene. Bueno, si veo que por casualidad ella se hace la chivita con tontera,
le hago esa opción porque está muy buena y a los niños les gustan esos juegos. Pero bueno, por el momento hoy durmió de lo mejor. Así que nada, ando con el bolso que me regaló la Rosy para estrenarlo rápido, amigas. Ustedes saben, uno nunca sabe si me voy a morir mañana. No, para allá, para allá. Así que nada, mis amigos, voy a entrar adentro de la posta, vamos a ver qué me dicen y nos vemos cuando salga. Amores, ya salí de ahí de la posta, pude hacer todo, pude rellenar todos los documentos necesarios, lo mandé vía fax y lo mandé también trámite email, en modo que lo tuvieran de las dos maneras, y gracias a Dios me confirmaron de que el fax llegó muy bien. Entonces, bueno, nada más ahora hay que esperar a que le llegue toda la aduana, que el fax llegue inmediatamente, al igual que el email, y que ellos se den cuenta y me manden el paquete para la casa. Así que bueno, Dina, por aquí te digo, ya yo te lo escribí en privado, pero te digo igual por aquí que no te preocupes. Porque Dina estaba súper que preocupada. Decía, ay more, Dios mío, ahora cómo se va a hacer. Pero bueno, gracias a Dios pude hacerlo todo. Y bueno, ya tengo todos los papeleos aquí, todo. Aquí hay un ferro de estirar, una tabla de estirar, amigas. Porque yo tengo plancha, pero no tenía tabla. Entonces, bueno, aproveché y me compré esa tablita ahí en el chino, que no cuesta mucho, para poder estirar, planchar la ropa de la niña con mejor, ¿no? Porque la mía se había roto, ya después no compré más ninguna. Y bueno, esta ya me va a ser útil, porque ustedes saben que no la voy a usar solo ahora, la voy a tener que usar mucho. Ustedes saben que la ropa de los niños se estira mucho, ¿no? De plancha. Entonces, bueno, nada, ahora estamos yendo, tenemos que comprar algo de carne. Pero bueno, en este mismo momento estamos yendo a ver si compramos agua para la casa, que no hay. Y bueno, ya les iremos grabando lo que iremos haciendo durante el día, que no me parece mucho. Más bien quiero comprar una carnecita para hacer una comidita yo misma en la casa. Ustedes saben, no son tiempos de desperdicio. Tiempo de ahorrar, mis amores. Tiempo de ahorrar, sí. Amigas, sí. Miren. Ay, mira. Ay, mi madre. ¿Quién te dio eso? ¿Es el libro tuyo? Sí. Ah, bueno. Y nada, me llamaron de Cuba, amigas, para felicitarme. Me llamaron de Cuba y estuvieron despiertos ahora mismo y me felicitaron, la familia mía. Y eso, y estoy de lo más contenta porque todas ustedes me han felicitado, me han mandado sus mensajitos y a todas le he tratado de responder así por WhatsApp, porque ya por Instagram son demasiadas. Y bueno, ya les doy las gracias inmensamente por aquí. Bueno, nada, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día y nos vemos. Así me pasó yo mi cumpleaños. Son 31 años que me los paso así, tranquila. 31 años. Solo que cuando estaba en Cuba, que me la pasé con Raidel una vez, sí cogí una borrachera. Qué manera de tomar cerveza, ¿verdad? Ay, qué rico. Cerveza cristal bien fría, ay, mi madre. Pero bueno, no todos los tiempos no son de fiesta. Y bueno, nada. Lo importante es tener salud. Ya vendrán tiempos mejores. Nos vemos ahorita. Yo estuve comprando esos dulcecitos, amigas, para no pasar el cumpleaños por alto. Estuve comprando unos dulcecitos de Afieni, que venden unos dulces muy ricos. Pero el papá de la niña me sorprendió y me regaló esta torta, que bueno, ya se las estaré enseñando más tarde cuando le estaremos abriendo aquí en la casa. Pero bueno, ya. Yo había comprado más o menos unos 14 euros de dulcecitos y él me sorprendió con esta torta muy linda que les estaré enseñando más adelante. Nada, compré unos frijoles. Ahora les voy a enseñar lo que compré para cocinar. Y bueno, nada, llegamos a la casa ahora mismo. Bueno, como les decía, llegamos ahora mismitico a la casa y estuve comprando estos frijoles que son blancos, porque tengo ganas de hacerlos, porque sé que vienen súper que espesitos y súper que ricos. Y vamos a estar haciendo estos frijoles blancos y estuve comprando para echarle, porque los frijoles blancos sí llevan cositas. Esto que me costó $2.60, que son como dos costillitas ahumadas para que le dé un sabor bien rico y un olor bien rico.
Entonces, para hacer en el horno, estuve comprando este, que es tipo un puerquito. La patica de un puerquito, pero súper chiquitica. Lo que cuesta son 11 euros. Y para echarle a los frijoles, estuve comprando esta, que lo que me costó fue uno y algo. Así que bueno, ahí vamos a hacer los frijolongos a ver cómo nos vienen. De todas maneras, para nosotros nada más aquí en la casa. Y bueno, nada. La torta que ya les enseñé, más tarde les enseño cómo es. Y los pastichini que yo estuve comprando. Así que nada, mis amores, vamos a ponernos manos a la obra a ver cómo nos sale todo. Miren, esta muñeca es una muñeca que estuvo viniendo en el paquete del regalo de ayer. Y entonces la vamos a meter en el agua para que ustedes vean lo que hace. Miren, ella está dorada. Ponla, ponla, que ellos van a ver la reacción. Déjenme quitar el flash para que puedan ver bien. Ella está dorada y miren lo que hace, amigos. Eso fue de los regalos que le hizo tío Mar ayer. Eso vino ayer adentro de una de esas habas. Miren, se le va todo el color, amigos. Miren eso. Todo el color se le va. Y miren, se queda. El trapito, coge el trapito este. Un trapito de cocina, pero no importa, para que no se moje la mesa. A ver. Miren eso, amigas, miren. Ay, Dios mío, qué cosa más extraña. Se le va todo el color, amigas, y se le queda el bikini. Es algo increíble. Miren, todo el color se quedó aquí, ¿verdad? Hey, el Sona se quedó loco con eso. Miren ahora por qué, ¿verdad? Miren, amigos, como pueden ver, es una muñeca mulata. Es una mulatona. Con el pelo morado y el bikini morado. Miren para allá. Pero a verla así, con el líquido que tenía, era dorada completa. Dorada. Es increíble. Bueno, y por aquí, este es el ferro de estilo que estuve comprando, amigas, mírenlo ahí, para poder planchar la ropita de turna y las cosas que hacen falta y las cosas que va a estar utilizando la niña. Así que bueno, mírenlo aquí. Y nada, esto lo estuvimos haciendo ayer, amigas, para la cena. Estuvimos haciendo unos ajices con unas papitas y cebollita encima. Y bueno, esto va a ser el almuercito mío ahora, con un vasito de agua con hielo. Así que buen provechito. You throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning.
Bueno, mis preciosas, ahí como pudieron ver, puse ya los frijoles aquí con todas las cosas que le he hecho antes. Me gusta poner lo que sea hueso, costillas o carne a ablandar junto con los frijoles. Y también le he hecho siempre la mitad de una cebolla y después le agrego ya después todo el condimento que lleva. Y por aquí, como pudieron ver, también ya adobé lo que es la patica de puerco, solamente sal y ajo y romero, solo eso. Así que bueno, ahí está, todo fregadito, organizadito. Y bueno, eso es un pomo de agua que dejamos afuera para no tener que estar abriendo constantemente lo que es la nevera. Y bueno, vamos a esperar a que coja presión para ir viendo cómo nos va quedando todo. Preciosas, aquí estamos aquí afuera cogiendo un poquitico de aire porque como vieron ya el sol giró. Y bueno, estoy haciéndole caso a ustedes. Ustedes me dijeron de dejar los frijoles bastante tiempo. Y ya llevan como una hora, ¿verdad? Llevan como una hora casi puesto. Bueno, miren, esa hora me puse mis uñitas porque ya no las tenía puestas y me sentí extraña. Me puse esta bien y mis amores, cortitas. Así pasamos los cumpleaños nosotros. Sí. Lo más importante siempre tener yo digo salud. Que es pasarlo entre familia, tener salud. No con todos los que queremos, pero bueno, saber de que están ahí, que nos dejan un mensaje. Sí. Nuestra familia muchas veces que no pueden estar por cosas de la vida, pero bueno, sí se hacen sentir de que están, no físicamente, pero se dejan sentir que están con un mensaje, con un audio, y eso es lo más importante. Estuve muy contenta porque desde Cuba esperaron que sea y fueran como las 9 de la mañana aquí, y desde Cuba me mandaron muchísimas felicidades. Habían y estoy llamado muy contenta. A las 6 de la mañana aquí. Sí, a las 6 de la mañana habían llamado, pero yo entre mi sueño y mi cosa no me desperté. Y entonces después llamaron como a las 9 y pico. Y me dieron felicidades y yo muy contenta, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, todas. Qué más lindo que eso. Voy a felicitar ahora, entre yo y el Suavara, vamos a felicitar ahora a muchas que cumplen años también este hoy. Mismo día, sí. Y las voy a estar, para no poner nombre por nombre, voy a estar poniendo el comentario de cada una aquí en la pantalla mientras yo y el Suavara. Mientras yo y el Suavara las felicitamos, de verdad, muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones para todas. Que pasen mucha salud, que es lo más importante. Pásenla bien al lado de la familia. No importa lo que tengan, eso no importa. Hay veces, muchas veces en la vida, que se pasa mejor el cumpleaños con un vaso de agua, seguro, que una taza de café, que con un millón de cosas. Así que vamos a pasarlo con lo que lo que tenemos. Lo importante es la salud, caballero, cuando esa falta, falta todo. Y abrir los ojos cada día por la mañana, así que eso es lo más importante. Se les quiere mucho, muchísimas felicidades, que cumplan muchísimos años 100, más, un millón más. Bendiciones, se les quiere mucho de todo corazón. Felicidades para todas. Aquí voy a dejar sus comentarios con sus nombres para que todas se sientan complacidas hoy en día. Muchas felicidades, porque son muchas. Disculpa si no decimos los nombres, son muchas. Felicidades a todas, felicidades. Bendiciones. Estás aquí, Irenita no se puede esperar. Y si como vio que su papá me trajo la torta, ella no se puede esperar y entonces quiere un dulcecito de esto. Pobrecita, está chiquita. Pero mamita, se lo voy a estar abriendo para que se coma uno, porque de aquí a más tarde, bueno, va a tener que esperar mucho. Así que voy a abrirlo. Miren, amigas, así son. Son bien ricos, amigas. Los compramos en una dulcería que se llama Fieni, que es bien famosilla aquí donde vivimos nosotros, porque hacen unos dulces súper ricos. Y bueno, mírenlos ahí. Miren qué cosa más rica. A mí me encantan estos, amigas. Así que bueno, que ella escoja el que quiera ahí para ver. ¿Cuál vas a coger, mamá? A ver. Mira a ver cuál vas a coger. Tiene hambrita, tiene ganas de dulce. Cógelo. A ver, yo te lo voy a dar. A ver, mamá te lo da. A ver, espérate. Ella tiene ganas de dulce, amigas. Y entonces me da lástima que tenga que esperar hasta la noche. Ya mamá se lo da ahora. Y más tarde entonces se come el otro con calma. Coge. Rico, coge. ¿Quieres ese? Bueno, coge ese, dale. ¿Coge otro más? Yo cojo tres. Ok. Sí, porque son bien chiquititicos. Y bueno, amigas, mírenlos ahí. Estos fueron los que yo compré, amigas. Los que compré para festejar, ¿no? Pero bueno, el papá de la niña llegó con la torta. Y bueno, ya tenemos la torta también. Así que bueno, esto lo dejamos aquí. Lo voy a volver a meter en el refrigerador. Pero al menos pudo comer algo, pobrecita. Porque estaba loca por comerlos. Miren qué rico, amigas. Bien, bien rico, de verdad. Ay, amigas, me senté un poco aquí afuera a coger un poquito de fresco. Ya se hicieron los frijolitos, como vieron. Y el arroz también. Entonces nada más estamos esperando a que se haga la carnecita. Amigas, yo felicité a las que cumplieron este mes y ya pasó el día, y a las que van a cumplir también en estos días a venir de este mes de julio. Muchas felicidades, de verdad. Y bueno, ustedes saben que yo me leo todos los comentarios, y también estuve leyendo que era el cumpleaños. Mi mismo día era el mismo día del cumpleaños de la mamá o del papá de una amiga, si no me equivoco.
que falleció y que para ella era un día muy triste. Y bueno, yo también puse su comentario porque quise que se sintiera orgullosa, ¿no? De que estábamos felicitándolo también. Nada, que hace un airecito bien rico. Yo estoy con la panzototota aquí, mírenme aquí sentada. Miren qué panzototota, amigas, miren esto. Qué panzona. Y bueno, nada, mis amores, qué decirles. Hoy ha hecho muchísimo calor, pero bueno, dijeron en el noticiero que venía una, sí, ya, como una vampada de calor. Y entonces, bueno, nos esperábamos este calor. Pero ya a esta hora como que empieza a refrescar de este lado, porque ustedes saben que al girar el sol, da un poquito más de fresco, ¿no? Y pues nada, no les he enseñado la torta aún, les enseñé los pastichines, o sea, los dulcecitos, pero la torta aún no, porque todavía no la he picado. Pero bueno, si la pico muy tarde en la noche y tengo que subirles el bloque, hago que se las enseño antes. Así que nada, mis amores, gracias de verdad por todas sus felicitaciones. Estoy leyendo muchísimos, muchísimos, pero muchísimos, créanme, mensajes en Instagram mandándome felicidades. Estoy tratando de responderlos todos ahora que estoy sentada aquí. Y gracias a todas las que también me han felicitado por WhatsApp. A todas, gracias de verdad a todas por las felicitaciones. Son muy lindas de verdad. Y bueno, aquí me ven como estoy pasando mi cumpleaños, sentadita, tranquilita, relajadita. También estaba leyendo que muchas me decían: Mor, hiciste bien en no sentarte a ponerte las extensiones, eres muy obediente, amigas. Ustedes que vienen conmigo desde el principio saben lo que he pasado en este embarazo, entonces cómo no obedecer, ¿no? He pasado muchísimo y por obligación, aunque no quiera, tengo que obedecer, porque ya estamos en la recta final y no voy a venir a joder las cosas ahora, ¿no? Ustedes me entienden. Mami vino el domingo, me dijo: si te veo que el domingo estás bien, te pongo un poquitico, después te pongo otro poquitico, después otro poquitico, y así. Vamos a ver. En el sentido que estoy en la casa, mami, si me quiero acostar, me acuesto, sin el apuro de que tenga que ir a trabajar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, mis amores, ahí les vamos a enseñar la torta. El Suana la está abriendo, porque quiero que ustedes la vean, por para no subirles el video tan tarde. Miren qué rico. Dice Fieni y es de crema y chocolate. Como pueden ver, mírenla ahí. Esa va a ser la torta de cumpleaños del Amore. Así que bueno, ustedes no verán todavía el pedazo donde estamos festejando ni comiendo, pero lo van a ver en el blog de mañana. Pero bueno, no quería dejar de enseñarles la tortilla. La tortilla. ¡Bum! Ahí como va quedando. Era un poquitico más grande, pero ustedes saben, con el calor se ha disminuido. Aparte, ustedes saben que nosotros somos, sí, somos una dos, familia pequeña. Sí, pequeñita. Ya dentro de poco se incrementa otra boquita, sí, más. Pero bueno, así va quedando. Quiero que Raidel haga dorar bien eso. Pero bueno, se lo queríamos enseñar antes de terminarles el vlog. Son las 7 de la noche y la carne todavía le falta. Entonces, todavía para que piquemos la torta y comamos, falta todavía un poco. Entonces, bueno, ya yo quería que ustedes vieran cómo quedó los frijoles, cómo quedó el arrocito, la carne y cómo era la torta. Así que bueno, ya mañana entonces estarán con nosotros en la comida y todo, porque voy a estar grabándoles todo, pero lo verán en el vlog de mañana. Nada, muchísimas gracias a todas las que me felicitaron, muchísimas gracias de verdad a todas las que me llamaron, a todas las que por Instagram, absolutamente todas, me han dicho: More, felicidades, muchísimas gracias de verdad de corazón, amigas. Nunca pensé que me iban a felicitar en tantas personas, de verdad, muchísimas gracias a todas las que me llamaron personalmente, a las que me escribieron en WhatsApp, las que me escribieron en Instagram, las que me mandaron correo, porque Hanna, mi amiga Hanna de México, también me estuvo mandando correíto. Espero que estés bien, mi amor, te voy a responder dentro de un rato. Y bueno, nada, mis amores, yo les voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el vlog de mañana. Les mando un beso bien grande a todas, se me cuidan, las quiero, las amo.